La buena semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La buena semilla. Código postal 1166. Perroy, Suiza. Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. La Buena Semilla. Martes 2 de julio del año 2024. Los que viven saben que han de morir. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 17. La presencia de la muerte. Desde el punto de vista biológico, cada instante de nuestra vida estamos muriendo. Pero no nos gusta recordar esto, porque se acerca el día en que efectivamente moriremos. En esta tierra se hace todo lo posible para tratar de olvidar este final de la vida. Nos desgastamos en el trabajo, nos dispersamos en mil actividades, nos aturdimos en el ocio. Pero el hombre será conducido al Rey de los Espantos. Libro de Job, capítulo 18, versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda y al Rey de los Espantos será conducido. Aunque la esperanza de vida aumenta en muchos países, el ser humano sigue siendo impotente ante la muerte y no puede evitarla. Es aterradora para los que no se han reconciliado con Dios, por eso evitan pensar en ella. El contraste es grande para el creyente, que sabe que la muerte ha sido vencida. Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Para el creyente, la muerte es el sueño del cuerpo, mientras el alma va a la presencia del Señor. Incluso podemos decir como el apóstol Pablo, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Aunque sepamos que nuestro cuerpo se consume día a día, nos animamos y podemos confiar en las promesas divinas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 1 y 2. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a la buena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.